Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi video canal Juegos Perdidos. Soy Cortés para continuar con este Paradise de Benoît Sokal. Esta aventura gráfica que me da a mí la sensación que está rayando ya el final. Bueno, pues como siempre un placer poder compartirlo con todos vosotros. Y un lujazo que estéis al otro lado de la pantalla mediante vuestros dispositivos móviles, el ordenador, etcétera. Vamos a ver si es posible que en este bloque de partidas nos finalicemos el juego. Como bien recordáis, en el anterior bloque de partidas, cogimos estos simpáticos muñequitos y nos está diciendo constantemente este personaje... No tengo más preguntas. ¿Qué? No tengo nada más que decir. Es que no es cuestión de decir, es... Claro, es que... Eso no le va a servir para nada. Es que no es... No tiene que servirle a él. Tienes que colocarlo aquí. No tengo motivos para darle esto. Aquí tenéis un ejemplo, y lo decía ya en el anterior bloque de partidas, de los píxeles mal hechos. Como la vara llega hasta aquí, pues entonces se ve que el rango de píxeles es esto. Pero es que aquí tenemos que colocar algo también. Aquí justo. No entiendo por qué tendría que dárselo. ¿Ves? Es que no tienes que darlo, es que tienes que colocar algo aquí. No tengo motivos para darle esto. Bueno, pues ya está, vamos a ver. Él constantemente nos está diciendo que hace falta que le demos... No entiendo por qué tendría que dárselo. Nuestro rostro o algo así me parece que era. Entonces, pues, esto, Ernesto, el problema que tenemos... Y es que van muy mal los iconos, muy malos iconos. El problema que tenemos es que por aquí no podemos ir. Porque tenemos una serpiente... ¿Veis? No me deja. Por mucho que pulse aquí no me deja porque está la serpiente y es evidente. Si está la serpiente, pues no vamos a poder pasar. Tampoco pasaría yo. No hace falta que el juego me lo diga. Así que ya se me quedó con pocas ideas, chicos, acerca de lo que tengo que hacer. Esto para bajar, esto es para seguir. ¡Anda, mira! Fíjate, otra vez, cachis en la mar. Otra vez me ha pasado lo mismo que... que con lo del rail, ¿os acordáis con la vagoneta? Para encender esa máquina que tenía cabeza de mono, de pantera o lo que fuera. Simplemente buscar por todas partes en el momento en el que apareciera la interacción y la flechita. Al no darle, pues no sabía que tenía que meterme por entre medias del rail. Los que estáis siguiendo el gameplay, pues me entenderéis. Que estuve dando vueltas y vueltas y prácticamente pues más de 20 minutos haciendo el tonto, o casi media hora. Pues aquí lo mismo, porque me he puesto en el anterior bloque de partidas al final, me he puesto a dar vueltas y no sabía que saliendo del ascensor, a mano derecha, teníamos más mapa, teníamos más ubicaciones. Bueno, pues nada. Si al final, las aventuras gráficas en un, yo diría, en un 40, 50, 60% se complica por nosotros mismos, porque buscamos las cosas más raras o porque no las encontramos directamente. No es que busquemos, es que por mucho que busquemos no las encontramos. No somos capaces de interactuar correctamente con el mapa. Vale, pues esto pinta tal que así. Esta puerta conduce a los aposentos reales. Vaya tela, o sea que entonces Rodon está ahí. Y esto... Ahora ya no es interactuable, ya no. Antes era, ahora ya no. No me va a dejar entrar, evidentemente. Está cerrada con llave.
no me oirá nadie llamar con este jaleo. ¿Qué jaleo? ¿Cuál jaleo? No sé, no, se referirá al ruido que hacen los motores, no sé. Bueno, pues esto es interactuable, entonces lo... ¿Dónde vas? Pero... si es mi habitación de pequeña. No ha cambiado nada. Pero no decías tú que no te acordabas absolutamente de nada, mujer. ¿Cómo es que ahora de repente recuerdas tu habitación? Digo yo... Vale. Primero, antes de nada. El bicho ese que estaba de pie, esa especie de estatuilla, no era interactuable. Era la puerta. O sea, me estaba confundiendo yo con el... con la estatuilla. Y ahora que entramos, dice, es mi habitación de pequeña. Yo, pero vamos a ver, se supone que no te acuerdas absolutamente de nada. Pues qué menos que coger y darle un poquito de naturalidad, ¿no? Decir, oye, esto me resulta familiar. O sea, quedaría mejor, ¿no? Quedaría mejor. Bueno, chicos, esto... esto es lo que hay. Esto es lo que hay, chicos. Yo... Mira. Anda, si es la muñeca que tenía de pequeña. Vaya, ahora de repente lo recuerda todo. Genial. Bueno, pues nada, me alegro que hayas recordado... Malkia. Me encanta que hayas recordado todo. Genial. No ha cambiado nada, pues podrían haberla limpiado, ¿no? Como mínimo. Bueno, pues ya está, ya tenemos la muñeca que nos faltaba. Esa es la muñeca que nos faltaba y ya está. Con eso ya... esa especie de conjuro, ritual o vaya usted a saber qué... que estaba realizando ese chamán. Chamán pervertido, donde los haya. Lo podremos completar. Muñeco. A ver ahora. Me niego a dárselo. Es que no tienes que dárselo, tienes que colocarlo aquí. Aquí. No. No entiendo por qué tendría que dárselo. Es que no tienes... es que, de verdad, ¿eh? Es... eso no le va a servir para nada. Bueno. Nada, lo que yo te diga. No tengo motivos para darle esto. Hay que colocarlo aquí. Aquí, donde veis el sol. Pero claro, como la varita del amigo molesta... eso no le va a servir para nada. No tengo nada que añadir. Y luego después no ayudan para nada los el icono, no ayuda para nada. Cuando quiere se cambia, cuando no, no. Ya lo he dicho todo. Bueno, pues hay que buscar en el punto en el que nos... nah. No, no entiendo por qué tendría que dárselo. No entiendo cómo es tan retrasado el juego, de verdad. No tengo motivos para darle esto. Me niego a dárselo. Me falta la varita, hijo mío. Eso no le va a servir para nada. Es que... ay, Dios, de verdad, que me estás poniendo de los nervios, muchacho. Muchacha. Ahora, por fin, lo ha pillado. Ahora lo ha pillado. Vale, pues ya está. Ya lo he dicho todo. ¿Y ahora? Ya casi estamos. Los dioses reclaman un poco de dinero. ¿What? Bueno, pues nada, pues esto, ¿no? Supongo. Qué listos son los dioses, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Hola? ¿Hola? Pero, ¿cómo has hecho eso, muchachos? Si estabas en la otra parte, de repente has... ¡pum! Has aparecido... mágicamente, tío. ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola? Pero es que ha aparecido...
darwaza khulla rakhna rasta hamara takna darwaza khulla rakhna mehndi laga takna darwaza khulla rakhna hamara takna. Ha aparecido mágicamente, pero es que ha aparecido pum y sentado encima. Qué crack. Quería preguntarle. Ya está. Ahora también nos hará falta algo de morfina y un desinfectante y unas vendas. ¿Y eso para qué? En la enfermería militar. O sea que ahora va a resultar que el bicho estaba mal desde el principio y era lo que necesitaba. Vale, lo que tú dices. Adiós. Malkia. Madre mía. Yo creo, Malkia, que mejor que no te acuerdes de algunas cosas, porque vete a saber tú. Vete a saber. Bueno, eso ha sido muy chapucero, chicos. Ha sido muy chapucero. O sea, estaba aquí, aparece de repente, pum, por arte de magia. Incluso sentado, así. Brrr. Ha sido muy chapucero. ¿A dónde vamos por aquí? Esto está... Pensaba yo que... Que no, pero sí. Esto es largo. Bueno, vamos por aquí mismo. Venga, va. La zona de la tripulación, supongo. Los camarotes compartidos. Vale, venga, robando. ¡Hey! Se la ha robado el mono. ¿Qué te ha robado el mono? La tarjeta. La tarjeta, te ha robado la tarjeta. ¿Y ahora qué? Ah, mira. ¿Hay algo más para coger? Morfina, compresas y desinfectante. Vale, pues mira, por dónde era este el sitio. ¿Grabamos? Grabamos, sí, por favor. La tarjeta nos la ha robado el mono. Vale. Bueno, hemos tenido un poquito de suertecilla de que este fuera el camino correcto. Pero ahora que me estoy dando cuenta hay... Te pierdes aquí enseguida, ¿eh? Pero vamos. Uf. Bueno, no hay nada por ninguna parte. Es que quiero... Aquí no se puede ir. ¿Y aquí? Estos monos parecen hambrientos y enfadados. No creo que me dejen pasar. Hambrientos, ¿eh? Pues no tengo nada. No parece que les podamos dar nada, Jolín, hay tantos sitios por donde ir, macho. ¿What? ¿Parece una especie de ascensor o me lo parece a mí? Vale. No podemos tocar todavía. Pues estaba donde los monos. ¿Y cómo es que ahora de repente...? Bueno, bueno, como me está liando, pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo me está liando el juego ahora mismo. Dos zonas exactamente iguales. Bueno.
Pues ahora vamos. Bien. Bueno. Perfecto. Ahora voy a ocuparme de tu leopardo. No me molestes más. Vale. No. No entiendo por qué tendría que dárselo. Bueno, pues nada, ya está. Pues vale, vamos a echar un vistazo.